Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le temor hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios, yo te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y a los fieles de
Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza. Señor, por sus obras magníficas. Alabad al Señor en su templo, alabado en su acuso firmamento. Alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabado tu pacto con del libro de Nehemías. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Padre, he pecado contra ti, ya no.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando nos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, alzado hace la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que tuvo. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle: enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, Rey, salve, Puerta, que dio paso a nuestro alma. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas. Salve, hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana de domingo hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a la peregrinación por todas las familias y los lectores de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Hoy, en el Evangelio, Jesús nos invitará a mirar hacia Dios, el Padre, que siempre nos espera y quiere que volvamos a Él. Este camino cuaresmal hacia la Pascua es sobre todo una llamada a ese retorno, a descubrir que no hay nada mejor que caminar cogidos de la mano firme y bondadosa de aquel que nos ha creado, que nos acompaña siempre y que nos llama a su vida eterna. Con esta fe y con este gozo profundo, celebremos nuestra Eucaristía. Pero antes de comenzar, en silencio, cada quien reconozca sus pecados y pida la gracia del perdón. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, piedad, piedad. Piedad. Cristo, piedad. Piedad. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra panes ázimo y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Os lo pruebo y veros qué bueno es el Señor. Os lo pruebo y veros qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. ¿Cómo te sentirás decepcionado? Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que,
unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto,
traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la parábola del hijo pródigo que hoy hemos escuchado en el Evangelio es uno de los relatos más bellos de los Evangelios. Un viejo comentario de la Iglesia dice que su lectura ha traído más conversiones que las escenas de la vida de los santos o la descripción de los trabajos de los profetas. Y tiene razón. Es además una historia bien trabada, bien llevada, como se dice ahora. El modo narrativo de la parábola era muy usual en la cultura popular de los pueblos semitas, y hasta ha llegado esa costumbre a muchas culturas musulmanas. Pero y con todo, hay que decirlo, la forma narrativa de Jesús era sencilla y densa a la vez. La historia como tal, por ejemplo, la de hoy, esta del hijo pródigo, es muy sencilla en su desarrollo. Un joven inexperto y disipado decide vivir su vida y alcanzar fama y gloria en otro lugar. La cosa le va mal y compara la situación penosa a la que le ha llevado su ausencia de juicio y de previsión, y decide volver a la casa de su padre. No porque esté verdaderamente arrepentido, sino porque está pasando hambre. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Es verdad que la reacción del padre es inesperadamente generosa, pero visto así puede parecerse a muchas escenas familiares de todos los momentos de la vida corriente de otras épocas y de otras familias, hasta de las nuestras. Y por esos tiempos,
Los oyentes de Jesús identificaron al padre de la parábola con Dios. Tampoco hubieran entendido nada, porque la idea que se tenía de Dios era parecida a la acuñada al padre del padre de familia. Una persona lejana, autoritario, más preocupado por la justicia que por el perdón. Incluso no lo neguemos cuando en privado Jesús de Nazaret explicará a los discípulos el verdadero significado de la personalidad tierna y amorosa del padre del relato, también les costaría entender el ejemplo narrado donde ese padre, portador de la suprema autoridad de la familia, había perdido su porte y dignidad para abajarse hasta aceptar el gran pecado de su hijo pródigo. Y es que lo más notable dentro del análisis histórico del mensaje de Jesús en relación con su tiempo es que fue un gran revolucionario, un subversivo completo que intentaba romper con todos los esquemas de esa sociedad. Pero en fin, y lo hemos dicho muchas veces, fariseos, escribas, saduceos y sacerdotes habían domesticado a Dios, lo habían metido en una jaula de oro para usarle según su conveniencia. El mensaje multiforme y variado de Jesús marca con extraordinaria claridad y precisión el camino del cristiano. Puede decirse que todo está dicho por él y que la lectura del Evangelio y de sus lógicas concordancias con el Antiguo Testamento conforma un programa de vida muy claro. Pero la resultante de la vida cotidiana de un cristiano no guarda en muchas ocasiones la menor relación con este mensaje. Los cristianos a veces parecemos mejores herederos de los fariseos que de los discípulos de Jesús, alegres, esforzados y clarividentes que salieron el día de Pentecostés a predicar el mensaje de la paz y del amor del Maestro. Fue San Pablo quien durante toda su vida alertó a los creyentes sobre el peligro de la ley, y ello no era cosa que el convencimiento de que la tendencia al fariseísmo estaba muy presente también en los nuevos cristianos. Pronto surgieron en medio de la nueva comunidad los judaizantes en las filas cristianas, y eso era un no aceptar el mensaje de amor y fraternidad que el cristianismo verdadero llevaba implícito, y que sin ese amor incondicional ni hay cristianismo ni parece que Cristo haya existido. Mis hermanos, mis hermanas, la Cuaresma nos debe servir, y ello desde la máxima humildad posible, como tiempo primero de reflexión y luego de rectificación. Eso es la conversión sin duda, y el ejemplo del Padre Bueno que Jesús nos muestra en la parábola del Hijo Pródigo nos ha de servir para que comprendamos que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los tornará blancos como la nieve o rojos como el carmesí y quedarán como blanca lana. Y todos, cada uno en nuestro quehacer, debe ser muy cercano al modo del Padre, porque a veces somos capaces de demandar perdón para nuestras propias faltas, pero incapaces de perdonar a quien nos ha ofendido. Sinceramente, es más fácil arrepentirse que perdonar, porque el peso de la culpa hunde y molesta, pero uno se endurece ante el efecto de la ofensa y se buscan muchas razones para mantenerla más que para comprender al ofensor. Y aunque sea verdad que el ataque contra nosotros hubiera sido tremenda e injusto, ya dijo Jesús de Nazaret que tendríamos que amar a nuestros enemigos, porque si no, seríamos como los fariseos. Es lo que somos. Somos fariseos más pendientes de la norma que del amor.
más pendientes de la mota en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Y como decía al principio, la parábola del hijo pródigo ha suscitado más conversiones que la lectura de la vida de los santos o de muchos textos del Antiguo Testamento. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe y vamos a utilizar la fórmula del credo que se llama de los apóstoles, o como la aprendimos en el catecismo, del credo chiquito. Digamos pues: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente. A cada una de estas peticiones vamos a decir: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los enfermos, los pobres, los que se sienten tentados, y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, para que Dios conceda su ayuda, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todas las familias y los lectores de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por el Papa Francisco, para que con su ministerio apostólico conserve y acreciente entre todos los obispos de la Iglesia la unidad en la fe y la comunión en el amor, oremos. Dios, rico en misericordia, que acoges con el abrazo del perdón a tus hijos que arrepentidos retornan a ti, escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas y revístenos con vestiduras de fiesta para que podamos participar en el banquete pascual. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, se celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, solo una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda. Con la derecha la llevarán a la boca y la consumen enfrente del ministro que les está administrando. Muchas gracias. Dense fraternalmente la paz. Por Dios, de Dios, de Dios, de Dios.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos a las pláticas cuaresmales. Estos días a las 5 de la tarde pueden ustedes ver en los aviseros toda la información. Y les recuerdo que el próximo sábado es 12 de este mes, como todos los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares, amigos, y allá donde nos están escuchando y viendo, también recen este rosario a la misma hora y nos unimos en oración por las intenciones del Santo Padre también. Así que próximo sábado 12 a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio los esperamos a todos. Gracias. El Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen retorno a sus hogares.